Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Estamos muy contentos este día y también agradecemos a Dios porque nuevamente estamos presentes para abrir la palabra de Dios. Hoy nos toca estudiar el capítulo 32 del libro del Éxodo. Esta experiencia es muy tremenda, muy realmente hasta triste, esta historia del capítulo 32, donde el pueblo de Israel cae en apostasía, en pecado y deslealtad para con el Dios Todopoderoso Jehová. Vamos a leer algunos pasajes, vamos a ir entendiendo el contexto. Versículo 1 al versículo 2. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 40 días, 40 noches Moisés estaba ausente del pueblo, estaba en el monte Sinaí. El pueblo ya estaba muy acostumbrado a que se manifiesten los milagros de Dios a través de Moisés. Pero en la ausencia de los milagros, se desvaneció su confianza en el Dios vivo de todopoderoso. Qué interesante. Dejaron su devoción al Dios todopoderoso. Eso quiere decir que a veces nosotros somos muy interesados como seres humanos en solo ver, ver, recibir, recibir, pero no tenemos absolutamente casi nada de fe y confianza cuando nada sucede. 40 días y 40 noches no sucedía nada porque Dios estaba hablando con Moisés en el monte Sinaí. Se desesperaron. ¿Y qué optaron? Miren, levántate, haznos dioses, Aarón. ¿Y qué dijo Aarón? Sí, Aarón les dijo: Quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelos. Él lo recibió de sus manos, le dio forma como un burril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hasta de la mente se olvidó quién los sacó de Egipto. Mal agradecimiento. Somos así, lastimosamente, los seres humanos somos mal agradecidos, no solo con Dios, hasta con la gente misma. Vos, ¿cuándo me ayudaste vos? A veces sabemos decir eso. ¿Cuándo me ayudaste vos? Nunca me tendiste la mano cuando en realidad esa persona te ayudó. Y con Dios somos más todavía. Peor. Qué triste a veces nuestra condición como ser humano. Por eso necesitamos cambiar nuestra vida. Y solo la palabra de Dios nos puede transformar, queridos amigos. El pueblo de Dios Israel cayó en pecado. Se hizo dioses y ya no recordó al Dios quien lo sacó de Egipto, sino a otros dioses. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: Mañana será un día de fiesta dedicada a Jehová. Peligro, atención. Hay que tener en cuenta, querido amigo y amiga, que no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que levanta el nombre de Dios representa hacer lo correcto de adorar a Dios. Ojo, aquí estaban poniendo el nombre de Dios para un becerro. Hay que saber identificar cuál es adoración verdadera, porque existe también adoración falsa. A veces me preguntan, Jorge, ¿cuál es la iglesia verdadera? Solo dejarle una característica, saber discernir la verdadera adoración. Aquí adoraban a un becerro, pero levantaban el nombre de Jehová. Aquí tiene que estar el monumento del verdadero Dios Todopoderoso registrado en la palabra de Dios. Y honrarlo a él. Ese sí es el correcto. Atención, amigos, tomen en cuenta muy bien eso. El versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, le dijo el Dios. Se han hecho un becerro de fundición. No han adorado, lo han adorado. Le han ofrecido sacrificio y le han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 9. Continuó diciendo Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es muy
pueblo muy terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. ¿Saben? Todo tiene una consecuencia, querido amigo, querida amiga. Israel pecó. Desobedeció uno de los mandamientos. No te harás dioses ajenos delante de mí. Dios lo sabe todo. Él sabe dónde está, qué mira, qué observa, qué está mal, qué estás haciendo y qué está bien. Ellos pecaron. Y dice aquí que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Un juicio. ¿Saben? Nosotros, y nadie duda de que Dios es un Dios de amor. La Biblia habla mucho de la grandeza, de la gran misericordia de Dios. Pero ojo, también yo quiero decirte que Dios es amor, pero es fuego consumidor. O sea, Dios es amor, es justicia, pero también es un Dios de juicio. ¿Entiendes? Es un Dios de fuego consumidor. Hay un juicio, ¿por qué? Yo te pregunto, si en tu cocina, en tu canasto, hay una manzana podrida, ¿tú qué harías si esa manzana podrida está rodeado de manzanas sanas, frescas? ¿La sacas o la dejas ahí? La tienes que sacar, lamentablemente. Dios quiere mantener a su pueblo limpio y tiene que sacar lo que no sirve. Lastimosamente, no porque le dé la gana, sino porque sus malas decisiones de ti y de mí llevan a consecuencias desastrosas. La consecuencia, la ira, el enojo contra su pueblo que había desobedecido y deshonrado a Dios. Pero el versículo 15, Moisés se volvió y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Miren, Moisés bajó con Josué. Y en el versículo 19 dice lo siguiente: aconteció que cuando Moisés llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, se enfureció y arrojó de sus manos la tabla y la quebró al pie del monte. Esto representa la ruptura de los mandamientos. ¿Por qué? Porque habían desobedecido cuando ellos habían dicho una, dos, tres veces: así haremos, así obedeceremos. Pero esa palabra se desvaneció. Temprano lo deshonraron, desobedecieron. Moisés se enojó, se enfureció. Es un celo santo que lo llevó a enfurecerse a Moisés por ver esa desobediencia, esa apostasía, ese pecado tan grande que deshonra a Dios. El versículo número 20. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que se esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Moisés lo eliminó, porque eso deshonra a Dios. Moisés era un hombre consagrado al Dios Todopoderoso. Y eso deshonraba, así que lo eliminó. Tú y yo tenemos que sacar los dioses. Tú y yo tenemos que sacar lo malo que nos aparta del Dios Altísimo. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo que te está alejando de Dios? ¿Qué es lo que no te permite acercarte a Dios? Solo tú y Dios lo saben. Decide hoy arrancar eso de tu vida porque no te va a traer consecuencias buenas, sino malas. Versículo 33 al 35. Jehová respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo los castigaré por su pecado. Y Jehová hirió al pueblo a causa del becerro que hizo Aarón. ¡Qué tremendo, querido amigo y amiga! La consecuencia, la muerte, la paga del pecado es la muerte. Tarde o temprano llegará un juicio a este mundo. Lo menciona Apocalipsis. Va a llegar un juicio donde la gente dice, en el horno, en el lago del fuego será lanzado, que representa el infierno, el juicio final. Yo no quiero, no deseo para nadie que experimenten eso. Es real, amigo, no es por meter miedo, pero
No es que Dios le da la gana botarlo a uno allí. Uno, a causa de sus malas decisiones, consigue irse por ese camino. Uno toma la decisión. Dios ya nos dejó aquí el camino de felicidad. Uno encaprichándose quiere ir a la destrucción. Uno mismo toma su decisión. No es que Dios es injusto, es justo. Así que decide, amigo, buscar a Dios el camino correcto. No seamos como el pueblo de Israel. Dios deja manifestado la realidad de Israel. No solamente las cosas buenas, sino que la realidad, amigo. Dios muestra la realidad de nuestra condición. Pero también muestra cosas, arrepentimiento, cambio, transformaciones por siervos que experimentaron el acercamiento a Dios. Yo te invito a renovar un pacto con Dios. Si has fallado, si no has tomado la decisión, acércate, búscalo y decide hacerlo parte y primer lugar de tu vida. Que Dios te bendiga. No te olvides suscribirte a las diferentes redes sociales y compartir el video. Que la gente se entere de ese Dios de amor, de ese amor, Dios de misericordia, pero también Dios de justicia, de juicio, fuego consumidor. Shalom.